Los Caballeros del Zodiaco, alma de soldados. ¡Meteoro de Pegaso!
cruzaré la línea de la vida y la muerte. No te estarás oxidando, ¿verdad? Muy bien, vamos. No te relajes solo porque no te vea. ¡Adelante! ¡Hagámoslo! A todos los que están aquí, les confío a Athena. Cuando el mal reina en este mundo, siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza. Equipados con sus armaduras sagradas, usan el cosmos de su interior para luchar. Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan 5 caballeros de bronce y su diosa. Ahora puedes ser parte de la leyenda. Por favor, elige la batalla que deseas librar. Empezó aquí. No puedes perder. De eso estoy seguro. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Athena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Athena! Hace tiempo en la era de los mitos,
los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo, así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Mu, lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. ¡Sí, Mu! ¡Vaya! Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos?
Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los 6 sentidos de los mortales. El 7º sentido. ¡En marcha! Recuerden una cosa, el poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebarán, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires, como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? ¡Esfuérzate un poco! Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible toro dorado. ¡Qué fuerza! ¡Es como un toro de oro! ¡Enfréntate a mí, a Aldebarán de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. ¡Maldición! ¡Toma eso! Te dije que no pasarías de Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Allá voy! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Pegaso! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza! ¡No puedo hacer nada contra él! ¡Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái! ¡Eres un endeble caballero de bronce! ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? ¡Arde cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Nocao! ¡Muy bien! ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero de bronce. Ese no es todo el poder de mi cosmos. Imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. Para detener el gran cuerno, debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla. Va.
¿Y eso qué? ¿No tienes agallas para bloquear mi puño? ¡Lo detendré con mi puño meteórico! No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado. ¡Idiota! Voy a romper tus cuernos dorados. ¡Vamos, ella! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? ¡Ja! Sería un milagro que consiguieras arrancarlo. Si logras hacerlo, admitiré con gusto mi derrota. ¡Toma eso! ¡Maldición! ¡Allá voy! ¡Es pan comido! ¡Aldebarán! ¡Sí, ya! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¡Imposible! El súbito choque contra su cuerpo le hizo elevar su cosmos. Seiya alcanzó el cosmos y está despertando su séptimo sentido. ¡Debo invocar mi cosmos! ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Nocao! ¡Muy bien! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. No está mal, ¿eh? El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los 12 caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está, Aldebarán! ¡Agarraré ese cuerno como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebarán? Partí tu cuerno de oro, como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. ¡No subestimes a los caballeros de oro! Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los caballeros de oro. Seiya y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida, siempre vuelven a aparecer en la entrada.
Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¿Mm? ¡No, espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Caerás ante el puño helado del cisne. ¡El templo de Géminis se tumba! ¡A luchar! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Sean. Por muchos trucos que intente, Cosmos los congelará a todos. Le atravesaran sin hacerle nada. ¡Eso es imposible! ¡Otra dimensión! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¿Acaso? ¡Buen intento! El mismo es una ilusión. Sus ataques son reales. Si no hacemos algo, nos matará. ¡Por el poder del viento glacial! Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! Solo lograrás bajar la guardia. Y entonces serás derrotado. ¡Olvo! ¡Otra dimensión! ¡Ganador! ¡Pierde en otra dimensión! Yo, no es levanta. No te rindas ahora. Todavía queda vida. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡No puedo dejar! ¡Qué son tontos! ¡No ves que eres inútil! Escoger mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. No, eso es imposible. ¿Acaso el mismo es una ilusión? Sus ataques son reales. Si no hacemos algo, nos matará. Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! ¡Ataque! Solo lograrás bajar la guardia. Y entonces serás derrotado. ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¡Otra dimensión! ¡Pierde en otra dimensión! ¡Este es tu fin! ¡Otra dimensión! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Polvo de diamante! ¡Lucao!
ganador. ¿Entiendes el poder del cisne? Mi espíritu helado no pudo contigo. Aquí pasa algo raro. ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No responde al caballero de... Géminis. Es como si... no pudiera localizarlo. Pero... ¿qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! El cisne ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión, gracias a la ceguera del dragón. Pero tú no saldrás de aquí con vida. Si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis. Extraño. ¿Mi cadena está confusa? ¡Piérdete en el laberinto de Géminis! ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis. No entiendo. ¡Otra dimensión! El yoga tampoco funcionó antes. Hacerle daño a nadie, pero debo vencerte. ¡Por Atena! ¡Otra dimensión! Cosmos que rompió mi concentración. ¿Quién es? ¡Es el cosmos de mi hermano! Debe estar protegiéndome desde lejos. ¡Es inútil! ¡Maldición! ¡Es demasiado poderoso! Pero no podemos permitirnos perder esta batalla. ¡No me subestimes! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Buen intento! ¡Piérdete en otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Entiendo! ¡Otra dimensión! ¡Hasta que regrese! ¡Prometí combatir y sobrevivir! ¡Otra dimensión! ¿Este caballero estamos enfrente es solo una ilusión o qué? ¿O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía? ¿Era todo una ilusión? ¡Eres un... ¡Onda! ¡De suelo! ¡Otra dimensión! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Nocao! ¡Ganador! Géminis, el dolor de Jin y de Chang. ¡Suficiente!
Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar. ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. ¡No! ¡No puede ser! ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. Ya que el cosmos de Géminis desapareció, seguramente habrá vuelto a esta dimensión. Sean derrota al caballero de Géminis. Y Yoga escapó de la prisión dimensional en la que lo habían encerrado. Apareció en el templo de Libra, asignado al caballero de Libra, conocido por los caballeros como el viejo maestro. Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado. Camus de Acuario, ¿qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte. Yoga, tienes que parar esto. Te lo ordeno. Me temo que no puedo obedecerte. Entonces te detendré por la fuerza. ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé. No alzaré mis puños contra ti. Te sigues comportando como un niño. Voy a obligarte a sacar los puños. ¿Cómo? ¡No! ¡Madre! Es el barco de mi madre, que se hunde cada vez más. Veo que mi madre se aleja de mí. Es horrible si continúa hundiéndose. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silencio! He eliminado tu principal debilidad. Ese incesante lamento por los muertos. Tú eres mi maestro. ¡Pero me las pagarás! ¡Es combatir! ¡Nunca podrás ganarme con ese débil cosmos! ¡A luchar! ¡Sarcófago de Nadie hielo! ¡Nadie tiene derecho a quitarme a mi madre! Entonces, ¿estás listo, Yoga? ¡De hielo! ¡Ejecución Aurora! ¡Sarcófago!
relámpago de hielo! ¡Golpo de diamantes! ¡Camus! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! Deja atrás tus tontas emociones. ¿Quieres que me olvide de mi propia madre? ¡No puedo hacer eso! ¡Nunca la olvidaré! Tu corazón está lleno de... ¡Ejecución Aurora! ¡Odio hacia mí! Esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero. Supongo que no estabas a la altura. ¡Sarcófago de hielo! El cosmos no da más de sí. ¡Ataque rayo de Aurora! ¿Pero qué? ¡Frío! Este es todo el cosmos. ¿Y puedes acumular? ¿Desafiarás a un caballero de oro solo con eso? ¡Cállate! ¡Esta batalla no ha terminado! ¡Golpo de diamante! ¡Camus! ¡No puedo seguir luchando contra ti! ¡No seas infantil! ¡Ante ti se alza tu enemigo! Hasta que no entiendas eso, tus ataques no podrán ni tocarme. ¡Eso es todo! ¡Golpo de diamante! ¡Eso es todo! ¡Golpo de diamante! ¿Eso es todo? Pronto temerás a su frío mortal. ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Madre! 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 Si ese es todo el poder que tienes, es obvio lo que pasará cuando luches contra los Caballeros de Oro. Creo que es mejor acabar con esto rápido. Te haré el honor de mi ataque supremo. ¡Ejecución, Aurora! ¡Ah! Ese cosmos. ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste, Seiya? Sí. El cosmos de Hyoga explotó de repente. Y luego desapareció por completo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Hyoga está muerto? Perdóname, Hyoga. Y... en vez de dejarlos matarte, preferí enterrarte con mis manos. Después de todo, soy tu maestro. Este sarcófago no se derretirá jamás. Tu cuerpo yacerá aquí. Permanecerá incorrupto dentro del sarcófago. Aunque tu alma ascienda a los cielos, tu cuerpo se quedará aquí para siempre en el templo de Libra. Adiós, Hyoga. Seiya y Shiryu llegaron al templo de Cáncer. Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes y el suelo. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte, el Caballero de Oro de Cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras, Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el Templo de Cáncer?
¡Los maté a todos personalmente! ¡Sus espíritus están condenados a vagar en el templo de cáncer para siempre! ¡Son los símbolos de mi victoria! ¡Trofeos de mi gran poder! ¿Entiendes eso, pequeño? ¡Por eso me llaman Máscara de la Muerte! ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, te voy a derrotar. Está bien, Shiryu. Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los Cinco Picos. Hoy vas a pasar por Praesepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? ¡Mi sangre de dragón hierve! ¡Por derrotarte! ¡Acabaré lo que empezamos en los Cinco Picos! ¡A luchar! ¡Puedo ver! ¿Es esto Praesepe? ¡Te voy a mandar a la Tierra de los Muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! No hasta que rescate a Saori y a Hyoga. Sin la protección de Mu, habrías muerto en los Cinco Picos. No puedes salvarle la vida a nadie, porque vas a morir aquí. ¡Muere! ¿Y toda esa gente quiénes son? ¡Muere! ¡Ese de ahí! ¡Pero si es Hyoga! No puedes ir allá. Ese grupo viaja a la Tierra de los Muertos. ¡Esa voz! ¡Arde con dragón! ¿Esa voz? ¡Lushen! ¡Ascenso de dragón! ¡Que mi vida se extinga! ¡Pero no te perdonaré! ¡Te derrotaré sea como sea! ¡Shiryu! ¡Ascenso de dragón! ¡Por favor! ¡Dios mío, protégelo! ¡Haz que viva! ¡Shiryu! ¡Oro de baño de sangre! ¡Nocao! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Debo volver a entrenarme. Por favor, Dios mío, protégelo. Por favor, que no le pase nada a Shiryu. ¡Alguien llama el alma de Shiryu para que vuelva de Praesepe! ¡Es aquella jovencita! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente!
¡Déjala en paz! Esa jovencita se preocupaba mucho por ti. Deberías darme las gracias. Así podrán estar juntos en la otra vida. Máscara de la muerte. Jamás había odiado tanto como te odio a ti, caballero. A ti no te daría ni el más mínimo ápice de piedad. ¿Cómo? ¡No puede ser! Este cosmos de Shiryu es más poderoso que el de los Caballeros de Oro. ¡Cada gota de mi sangre está hirviendo! ¡Con tu locura, despertaste la cólera del dragón! ¡Adelante! ¡Ataca con todo el cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Llevo una armadura de oro, la más poderosa del mundo! ¡Ah! ¡No! ¡La armadura de oro de Cáncer se desprendió de mi cuerpo! Es la voluntad de los Caballeros de Oro. Fuiste corrompido por el mal. Y tu armadura te rechaza como Caballero de Oro. Pero, por despreciable que seas, mi orgullo de caballero me impide atacar un adversario indefenso. Ahora igualamos condiciones. Aquel de nosotros que tenga el cosmos más fuerte será el ganador. Máscara de la muerte. Es la última vez que me enfureces. ¡No te atrevas a jugar conmigo! ¡A luchar! ¡Pobre idiota! Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme. El cosmos de los Caballeros de Oro es 100 veces superior al de los Caballeros de Bronce. ¡Ascenso del dragón de Lushan! Puede que el cosmos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce, pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro. Debo poder hacer eso aunque sea por un instante. Cuantas más ondas del Hades te alcance, más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión. Estará condenada a no volver nunca a esta era. ¡Voy a destruir tu misma alma! ¡Te lo diré otra vez, Shiryu! ¡Si te quitas la armadura, morirás! ¡Vivir o morir! ¡Pase lo que pase! ¡Estaré preparado! ¿Es este todo el poder que un dragón furioso puede desplegar? Rezo por mí en los cinco picos. ¡No voy a permitir que me maten aquí! ¡Nocaut! ¡Ganador! ¡Adiós, Shiryu! Shiryu no es propio. Levántate. Todavía queda vida en tu interior. Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¡Dije que te derrotaría! ¡Aún resistes! ¡Ya veo! ¡Deberías morir con dignidad! ¡Ahora irás al infierno de cabeza! ¡No te muevas!
¡Te lo diré otra vez! ¡Shiryu! ¡Si te quitas la armadura, morirás! Vivir o morir. Pase lo que pase. ¡Estaré preparado! ¡Ascenso del dragón de Lushan! Puede que mi cuerpo todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce, pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro. Debo poder hacer eso, aunque sea por un instante. ¡Ascenso del dragón de Lushan! Cuantas más ondas del Hades te alcance, más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión. Estará condenada a no volver nunca a esta era. ¡Voy a destruir tu misma alma! La ira abrumadora del dios dragón acabará con cualquiera que se atreva a tocar sus valiosas escamas hasta el día de mi muerte. ¡Mi ira no se calma! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Que mi vida se extinga! ¡Ganador! No eres digno de la armadura de oro. Debo volver a entrenarme. ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¿Eres tú, Sean? Espera. Alguien le habla directamente a mi cosmos. Esa voz. Viejo maestro. ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? Genial. Gracias. Gracias, maestro. ¿Eh? Shiryu, ¿tú no puedes ver ahora? Es cierto. ¡Recobré la vista! Recuerdo que el viejo maestro me dijo una vez que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo, puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. ¡Genial, Shiryu! En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. Gracias, Sean. ¡Ya, en marcha! Seiya debe estar luchando en el Templo de Leo. ¡Sí! Tras dejar a Shiryu, Seiya se abrió paso hasta el Templo de Leo. El templo lo custodia Aioria de Leo. El caballero cuyo hermano es Aioros, el hombre que salvó a Atena y fue acusado de traición. Él reconoció a Saori como Atena, juró servir a Atena toda su vida. La expresión en el rostro de Aioria, Seiya no la recordaba. Una expresión de furia asesina. Da igual quienes intenten cruzar el Templo de Leo. Yo, Aioria de Leo, los mataré. Aioria, escúchame. Saori fue herida con una flecha de oro que solo el sumo sacerdote puede quitar. Si no llegamos hasta él en menos de 8 horas, será demasiado tarde. Saori, digo, Atena morirá. ¿Cómo? ¿Atena morirá? Detén esta lucha inútil y déjame pasar. ¡Aioria! Lo siento, pero no puedo. ¡Te lo dije! Tengo que matar a cualquiera que intente cruzar el Templo de Leo. ¡Maldita sea! ¡Saori se acerca más a la muerte! Supongo que razonar con Aioria ahora no sirve de nada. En ese caso usaré mi poder. Para mí eres un villano y voy a luchar con todas mis fuerzas.
No me voy a contener, Ayoria. No puedes vencer a un caballero de oro. ¡A luchar! ¡Enfréntate a los colmillos de león! ¿A qué vienen esos ojos? Es como si su halo hubiera desaparecido de sus ojos. Antes eras sabio y valiente, el caballero perfecto. Ahora eres como... ¡como un demonio! ¡No funcionará conmigo! ¡Plasma relámpago! ¡Relámpago de voltaje! ¡Plasma relámpago! Demostraré lo estúpido que fuiste al desafiar a un caballero de oro. Aunque no tenga probabilidades, al menos debo debilitarlo. Por Shiryu y Shon. Alguien me dijo que ser caballero no era de nacimiento. Tú me enseñaste eso. ¡Ayoria! De no ser por tus palabras, no me habría convertido en caballero. Mientras tengo esperanza, siempre ocurren milagros. Tú me enseñaste. ¡Plasma! ¡Relámpago! ¡Encenderé mi cosmos! ¡Ayoria! ¡Dame fuerzas para poder combatir! ¿Qué fue eso? Vi un destello. Y luego, algo me golpeó. ¡No funcionará conmigo! ¡Arde, cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Nocao! ¡Muy bien! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Atena! ¿Tal vez me contuve demasiado? ¡Espera! ¡Nadie acabará con este gusano! ¡Yo, Casio, os tendré este honor! ¡Casio! Sin embargo, cambié de idea. ¡Procuraré retenerlo lo más posible! ¡Aprovecha para huir! ¡Ayoria! ¡Fue alcanzado por el puño ilusorio! ¡Está bajo el influjo del patriarca! El puño ilusorio del patriarca es una técnica legendaria. No volverá a ser el mismo hasta que no vea morir a alguien. ¿Qué? ¡Fuera, Casio! ¡No puedo perder el tiempo con secuaces! ¡No me moveré! ¡No hasta que vuelvas a ser tú mismo! ¡Qué locura! ¡Casio! ¡Casio! Dime, ¿por qué te sacrificaste? Sigues sin entenderlo. El caballero de Leo no recobrará su sentido común hasta que no haya matado a alguien con sus manos. ¿Y si murieras tú, aquella a quien yo amo? Sufriría demasiado. ¿Cómo? No podría soportar verla sufrir por ti. Para mí, ella es una auténtica diosa. ¡Ayoria! Casio se sacrificó para que así puedas recuperar la cordura. ¿Qué más necesitas para despertar? Ya. ¡Basta de charla! Ayoria pelea contra el patriarca. Lo atacaré con algo que lo ayude a recobrar el sentido.
Debo poder ver los puñetazos de Ayoria. ¡Seiya! ¡No voy a contenerme! ¡A luchar! ¡Atena! ¡Cosmos! Necesito un milagro, solo para un ataque. Necesito que mi Cosmos alcance el mismo nivel que el de Ayoria. Da igual lo mucho que hayas aumentado tu Cosmos. ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Casio! ¡Meteoro! ¡Toma ese caso! ¡No funcionará conmigo! ¡Meteoro! ¡Toma ese caso! ¡Relámpago de voltaje! ¡No funcionará Meteoro, conmigo! ¡Pegaso! ¡Toma esto! ¡Meteoro! ¡No funcionará Pegaso conmigo! ¡Eres un... ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡No funcionará conmigo! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Ayoria! Mientras no viva, nunca conmigo me rendiré. Y no solo porque sea un valiente caballero, eres sino porque un... debo recuperar Pegaso a Ayoria. ¡Eres un... ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Lo veo! ¡Eres Meteoro, un... ¡Pegaso! ¡Toma esto! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¡Seiya! ¡Ayoria! ¡Despierta! ¡Eres un león de honor! ¡No funcionará conmigo! ¡Eres un... ¡Meteoro! ¡No funcionará conmigo! ¡Meteoro! ¡No funcionará conmigo! ¡Ayoria! ¡Abre Pegaso los ojos! ¡Ayoria! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Locao! ¡Muy bien! ¡Ganador! ¿Has despertado? ¡Ayoria! ¡Ese no es todo el poder de mi Cosmos! ¿Qué hice? ¡Por fin! ¡Vuelves a ser tú, Ayoria! ¡Casio! ¡Casio! ¡Ahora eres una estrella! ¡Protegerás a Shaina por siempre! ¡Seiya! ¡Ayoria! Entierra a Casio con los honores que merece. No tenemos tiempo. Tenemos que ir al templo de Virgo. ¡Espera, Seiya! Te daré un consejo. Bajo ningún concepto permitas que Shaka abra los ojos. Porque cuando abre los ojos, toda forma de vida que hay queda destruida. Seiya, Shiryu y Shon llegaron al sexto templo, protegido por el Caballero de Oro Shaka de Virgo. Se vieron sobrepasados
víctimas del poder divino de su cosmos. Tienen tan poco poder. ¿Cómo lograron llegar al templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo. Solo puedo suponer una cosa. Los demás caballeros de oro no han intentado detenerlos. Hubieras abandonado el combate. De mí, Shaka, dicen que soy el más próximo a la divinidad. De los 12 caballeros de oro, yo no tengo piedad, ni siquiera para los débiles y enfermos. Aunque resulta un acto de piedad aliviar el dolor de una bestia salvaje, matándola de un solo golpe. ¿Qué es este cosmos? Te arrepentirás de haber atacado a mi hermano y sus amigos. Iki, el Fénix. Me da igual que seas un dios o no. Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano y a sus amigos. Cruza esta línea y morirás. Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! Cometes un grave error. Deberías arrodillarte y suplicar clemencias y valoras. ¡Shaka! Lamento decirte que no creo en los dioses. Solo necesito pronunciar otra palabra para acabar con ustedes. ¿Quieren que ya la diga? Lo sabías muy bien, que mi cosmos no está muy bien. No puedo hacer nada. Soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila. ¡Coño fantasma! ¡El Fénix! ¡Cazador de demonios! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Alas del Fénix! Traidores así no merecen armadura. ¡Te reduciré a cenizas! ¡Hagas lo que hagas! ¡Volveré! ¡Al final! ¡Mis llamas te abrazarán! ¡El Fénix! ¡Puño fantasma! ¡El Fénix! ¿No te lo dije? Estoy listo para morir cuando sea. A lo mejor me has subestimado. Este es... ¡Cazador de demonios! ¡Eres un...
Derrotaré a cualquiera que se interponga en mi camino. ¡Arde por siempre! ¡A las llameantes del Fénix! ¡Cosmos arde más que nunca! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío. Fallé como caballero de Atena. Shaka, con todo ese poder que tienes, ¿por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo malo que es. O quizás siempre lo hayas sabido. Y no seas más que un secuaz suyo que lo sigue. ¡Bien! ¡Respóndeme, Shaka! Da igual a quién me enfrente. Siempre puedo saber si es bueno o malo. Y en cuanto al patriarca, sé que es bueno. ¡No! Ya. Has estado antes en el infierno, Iki. Parece que cometí un error. No tendría que haberte enviado al inframundo. Iki, voy a privarte de tus 6 sentidos. Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix podrá regresar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka abrió los ojos. ¡No! ¡Mis brazos! ¡Mis piernas! ¡Estoy perdiendo mis sentidos! No puedes sentir nada. Voy a hacer que ese corazón deje de latir. Te enviaré al otro mundo. Será una especie de piedad. ¡Shaka! ¡Ahora peleas conmigo! ¡No lo harás! ¡No vencerás tan fácilmente a mi hermano! Te empeñas en no morir, ¿eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son, aléjate. Yo derrotaré a Shaka. ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡No! El cosmos de Iki aumenta a niveles descomunales. ¿Vencerme a mí? ¿Que he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! Iki se quedó sin sus 6 sentidos cuando comenzó a despertar el 7º. ¿El sentido que solo tienen los caballeros? ¿Me oyes? ¡Shaka! Si no puedo verte con mis propios ojos, te seguiré con mi 7º sentido. ¡Mi límite! ¡Cazador de demonios! ¡Cazador!
Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno. Que seas divino, como dicen, a mí me da igual. Yo solo confío en mis propios poderes. Mientras viva, voy a seguir atacando. ¡Fénix! ¡Ilusión diabólica! ¡Patético! ¡Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo! No soy de los que creen en dioses. El poder del Fénix es glorioso. ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos de Caballero de Oro? Debería saber la respuesta, porque tú me la enseñaste. ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus 6 sentidos. En este caso, tu sentido de la vista. Shaka, mi cosmos perdió sus 6 sentidos. Ahora arde con más intensidad que el tuyo. No, no puedo creerlo. ¿Te sometiste al anillo danzante del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho, nunca habría podido vencerte. Tus poderes son casi divinos. ¡Vamos, Shaka! Te voy a hacer emprender un viaje al otro mundo. ¡Qué idiota! ¿Renunciar a tu vida por vencer a tu enemigo? ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Sean! ¡Ve con Seiya! ¡Y lucha con él como un hombre hasta el final! ¡Ikki! Sean, si verdaderamente existe la reencarnación, cuando tú y yo reencarnemos, yo volveré a ser tu hermano. Te lo prometo, Sean. ¡Ikki! En el séptimo templo, Seiya y los demás encontraron algo. A Hyoga atrapado en un sarcófago de hielo. Se decía que los sarcófagos de Camus eran irrompibles, invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros. Seiya no podía hacer nada. Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Hyoga. Pero de repente... de repente apareció la armadura de oro de Libra. Era la armadura del viejo maestro de Shiri. ¿Cómo es que la armadura de Libra apareció ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Hyoga. Gracias, maestro. Gracias. La armadura de Libra está compuesta de 12 piezas con pares de tonfas, espadas, nunchacos, lanzas, estacas de 3 secciones y escudos. Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición. Solo pueden usarse cuando la causa es justa. Por eso los caballeros de Libra eran convocados en la antigüedad para juzgar las acciones de los otros caballeros. Bien, gracias por la espada, maestro. Voy a sacarte de ahí. Y una vez más, ¡el cisne volverá a luchar a nuestro lado! ¡Lo lograste! ¡Hyoga! Su cuerpo está frío como el hielo. Su corazón casi se detiene. ¿Qué podemos hacer? Ustedes dos sigan adelante. No nos queda tiempo.
Estoy seguro que puedo salvar a Yoga yo solo. Bueno, de acuerdo. Pues, sigamos. Buena suerte con Yoga, Sean. Aumentaré mi cosmos a su punto máximo y usaré el calor para calentar el cuerpo de Yoga. Así lo salvaré. Encenderé mi cosmos no para ganar, sino para salvar a mi amigo. Es como debería ser. Aunque muera en el intento, juro que te salvaré. Yoga. Seiya y Shiryu fueron al octavo templo. Ahí les aguardaba su guardián, Milo de Escorpión. Con su aguja escarlata, Milo derrotó a Seiya y a Shiryu en un instante. Te tomaría por loco, pero llegar así de lejos demuestra que eres hábil de verdad. Pero me imagino que quedarán otros caballeros de bronce, además de esos dos. No, no puede ser. Eres Yoga el Cisne. ¡Yoga! ¡Vuelves a estar vivo! Sí, Sean usó su propia vida para darme su calor vital y salvar mi cuervo helado. Ahora, levántense los dos. Tenemos que ir juntos a los aposentos del patriarca. Qué sueño tan bonito. Si creen que pueden llegar al patriarca, están soñando. Para nosotros, soñar no es contentarse con tener un sueño. Hay que creer en él hasta el final. ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú quien quede inmovilizado, Milo. Seiya, Shiryu, sigan adelante con Sean. Yo derrotaré a Milo y los alcanzaré luego. En un combate sobran las palabras. Dejaré que conserves la vida. ¡A luchar! ¡Aguja no escarlata! Lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? Eso es. ¿Creíste que me iría a enseñar con tus anillos? Claro que no. Sabía que no te inmovilizarían por mucho escarlata. Tiempo. Con eso ella tuvo tiempo de irse. Entiendo. ¿Quieres que luchemos? Muy bien, que nadie interrumpa nuestro combate. Se hará como quieres, una lucha sin cuartel. ¿Cómo cruzarán las 12 casas? Un pequeño grupo de caballeros de bronce. A nosotros, eso no nos preocupa. Aunque tú digas que es imposible, te demostraremos lo contrario. Mi aguja escarlata es piadosa. Puedes rendirte en vez de morir. No haré nada de eso. Solo admito la victoria. ¡Eso es todo! ¡Aguja escarlata! ¡Aguja escarlata! ¡Aguja escarlata! ¡Altares! ¡Polvo de diamante! ¡Polvo de diamante! ¡Polvo de diamante! Un poco más, morirás. Parece que cambiaste de parecer.
No te dejaré tomar la vida que Sean me ha devuelto. ¡Aguja Escarlata! ¡Altares! No me hagas reír. Ya te lo dije. Milo, caerás ante mis vientos glaciales. No tengo tiempo para esperar a que actúe tu veneno. ¡Aguja Escarlata! ¡Altares! ¡Aguja Escarlata! ¡Baila! ¡Asiste! ¡Elige! ¡Muere o ríndete! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Madre! 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 Ya te había dicho que la fuerza no basta contra mí. ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? Mi cuerpo son las agujas de escorpión. La aguja escarlata atraviesa el cuerpo con 15 agujas, iguales que la constelación del escorpión que está en los cielos. La última aguja es muerte segura. ¡Eso me obliga a acabar contigo! ¡Antes de que la muerte me alcance! ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Camus? Camus probó tu fuerza, determinación y percepción del séptimo sentido en el templo de Libra. Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos. Camus te encerró en un sarcófago de hielo para salvarte de la muerte segura en combate. Sabía que algún día saldrías de ahí con vida. ¿Camus? ¿Será verdad? Te perdonaré la vida por el respeto hacia Camus. Recuperarás tus sentidos en unos días. ¡Ahórrame tu clemencia, Milo! ¿Cómo voy a elegir poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro. Hay un motivo por el que estoy aquí. En este momento y lugar, un motivo muy importante. Y no importa lo difícil que sea la lucha. Solo siento alegría por recorrer este camino y luchar junto a mis grandes amigos. Pero, caballero, aunque me prives de mis sentidos, yo lucharé contigo hasta la muerte. Mientras el cisne pueda volar, me alzaré con la victoria. ¡A luchar! Se acabó, Camus. Se acabó. Los caballeros deben arriesgar la vida en cada combate. He decidido luchar lealmente y arrancarle la vida a mi rival, pues le considero como un igual a su noble caballero. Sería un insulto perdonarte ahora. Lucharé contigo justamente y al final te mataré. ¡Vamos! ¡Milo! Aunque muera, seguiré adelante por el bien de Atena y por mis amigos. Llegaste a tus límites, pero no te pediré que te vayas. Te mataré. Técnica suprema. Insistes en luchar, aunque hayas perdido los sentidos. Ante mi aguja escarlata. Todavía no estoy muerto. El cosmos está ardiendo con mucha intensidad. ¿Acaso hiciste algo? Milo, tal como dijiste. El veneno está infectando mi cuerpo. Pero no voy a huir.
Si es tan cruel batalla, me libera de mi destino maldito. Si erradica el mal del santuario, yo... ¡Ganador! Un hombre debe luchar hasta el final. ¡Madre! 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 ¡Por la aguja de Antares! Esto es lo que tú querías, caballero. Una lucha equilibrada es un desperdicio. ¿Qué? Las 15 estrellas de la constelación de Escorpión están heladas por la fuerza congelante de su ataque. Mientras atacaba con Antares, debió golpear los 15 puntos estelares de mi armadura de Escorpión. Sin el poder de absorción de mi armadura, yo no habría podido sobrevivir. Habría sucumbido. ¡Muerto! ¿Cómo? ¿Ya perdió la conciencia? ¿A dónde quiere ir? Yoga, solo te quedan unos minutos de vida, caballero. Los vas a malgastar en tratar de seguir avanzando. Esta es la Saori Kido que protege a los caballeros de bronce. ¿Es realmente Atena? Si es así, ¿qué hemos hecho? Toque tu Shinoten, la hemorragia cesará. Muy pronto recobrarás tus 5 sentidos. ¿Pero por qué? Porque quería verlo. Quería ver hasta dónde llegarían. Hasta que acabe la batalla. Mientras ella y los demás iban al templo de Sagitario, la armadura de oro de Sagitario de repente brilló con intensidad y salió volando hacia su templo. Las 12 armaduras resonaron al unísono. En ese momento, tras incontables años, todas las armaduras de oro se reunieron por fin. Aún dolidos por la muerte de Aioros, fueron al templo de Sagitario. ¿Esta es la armadura de oro de Sagitario? ¡Espera! ¡Eso es! ¡Esto debe ser el origen de aquella luz! ¿Eh? ¡La armadura de Sagitario se mueve! Es casi como si intentara atacar a Seiya. ¡Seiya, cuidado! Esto es... Aioros debió dejar estas palabras. ¡Yoga! ¡Wow! ¡Saliste con vida del templo de Escorpión!
armadura de Sagitario no apuntaba a Seiya. Trataba de mostrarnos este mensaje grabado en la pared. A los que han vencido todos los obstáculos. La vida de la princesa Athena, y le suplico que la protejan. Aioros debió estar esperando todo este tiempo a que llegáramos aquí. No tenía ni idea de cuándo apareceríamos por aquí. Podría haber esperado toda la eternidad dentro del Templo de Sagitario. Es un mensaje corto, pero notas la emoción de Aioros en cada una de sus palabras. Aioros, te juro desde aquí una vez más que siempre protegeremos a Athena. Pase lo que pase, no podemos permitirnos morir. Entre todas las estrellas arremolinadas en la galaxia, nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo. ¡Somos como hermanos forjados por la sangre! Seiya y sus amigos llegaron al Templo de Capricornio, pero no vieron al Caballero de Oro que lo protegía. Se apresuraron a cruzar el templo, pero entonces Shura, el Caballero de Capricornio, los tomó por sorpresa. Su potente ataque separó a Shiryu de sus amigos. Eres Shura de Capricornio, guardián del Templo de Capricornio. Si no puedes volar igual que los otros tres, lo de resquebrajar la tierra te debe de aterrorizar. Si volara para evitar ese ataque, seguramente me alcanzarías con otro golpe en el aire. ¿Así que te quedaste ahí a propósito para garantizar la huida de tus amigos? ¡Ridículo! ¡Lo lamentarás, niño! Voy a mandarte a tu perdición, igual que lo hice con Aioros. No, ¿tú derrotaste a Aioros? Sí. Aioros se atrevió a atentar contra la vida de Athena. Le otorgué su castigo divino. Shura, el bebé que Aioros protegió con su vida hace 13 años es Athena. ¡Imposible! ¿Athena está aquí, en el santuario? Tus mentiras no me engañan. Pero, ¿has visto a Athena en persona? Yo... ¡Bah! ¡Silencio! ¡Cierra la boca de una vez! Te cortaré la cabeza para que por fin te calles. ¡Llegó la hora de que mi cosmos te aplaste! ¡Te asaré como a un pollo! ¡A luchar! Déjame preguntarte algo, Shura. ¿Por qué no nos atacaste en el Templo de Capricornio? ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería manchar la noble estatua de Athena en el Templo de Capricornio con su sucia sangre. ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Ascenso del dragón del mar! Mis manos y pies son como acero pulido. Soy el más poderoso de los 12 caballeros de oro. Mi espada sagrada puede cortar cualquier cosa. ¡Es muy poderosa! La espada sagrada de Athena para su más fiel sirviente.
Si te atreves a rebelarte contra Atena y el santuario, juro que te haré pedazos con mi espada. Escúchame bien. Pagarás con tu vida por tu traición a Atena. Lo juro. ¿Cómo? ¡Romper la armadura del dragón así! ¿Qué pasa? ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Por fin te rindes, Shiryu! ¡El dragón de Lushan! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Esto no es nada! ¡Ascenso del dragón de Lushan! Cumpliré el último deseo de Aioros y te venceré. ¡Con el poder de mi cosmo! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Lushan se extinga! ¡Ganador! No hay nada como el escudo del dragón. Maestro, perdóname. ¡Qué patético! ¡Qué movimiento más inútil! ¿Crees que eso funcione contra un caballero de oro? Quiero que me permitas liberarte de tu armadura. ¡Probarás la hoja de mi espada sagrada! ¿Cómo? ¡Partió en dos el escudo del dragón con un solo golpe! Pronto dejarás de sentir dolor, porque voy a cortarte la cabeza. ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de morir, su cosmos comenzó a aumentar más y más. Parece que a Shiryu todavía le quedan fuerzas. Maestro, perdona por romper mi palabra, pero tengo que desencadenar la técnica prohibida. Shura, voy a usar la técnica prohibida de mi viejo maestro. Aunque logres hacerme pedazos, ¡no voy a morir solo! Si debo morir, te llevaré conmigo. Tu sangre no oxidará a Excalibur. ¡A luchar! ¡Shura! Parece que no lo sabes. Cuando arrojaste a Aioros por aquel barranco, aquel no fue su fin. Tal era su devoción por proteger a Atena, que trepó para salir de aquel abismo. ¡Ascenso contra Lushan! ¡Ascenso contra Lushan! Su vida para proteger a la pequeña Atena. Creo que él sí es un auténtico caballero. He empezado a sentir el cosmos de esa muchacha. ¿Qué? Sí. ¡Bueno! ¡Es imposible! ¡El dragón de Lushan! ¡Atena está con el patriarca! ¡Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce! ¡Este ataque es demasiado! ¡Está a otro nivel! Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu. Ahora lo entiendo. Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasar. ¡Es imposible! ¿Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta? ¡Salto de piedra! ¡Toma! ¡Pero nunca podrás vencerme! ¡Es mejor que te rindas! ¡En guardia, caballero! Voy a arriesgarlo todo para ganar. Esto va en contra de las enseñanzas del maestro. ¡Toma esto! ¡Prepárate! ¡Llegó tu hora de morir!
Creador. Vas a reunirte con tu Creador, Shiryu. Shiryu, no es propio. Levántate. No te rindas ahora. No te rindas. Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¿Qué sentido tiene que sigas en pie? ¡Deja de resistirte! ¡Das vergüenza ajena! ¡No! ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¡No pienses en un solo! ¡Ya te tengo! ¡Ascenso con dragón de Lushan! Arriesgó su vida para proteger a la pequeña Atena. Creo que él sí es un auténtico caballero. Empezaba a sentir el cosmos de esa muchacha. ¡Sí! ¿Qué? ¡Es imposible! Atena está con el patriarca. Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce. ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¡Este ataque es demasiado! ¡Está a otro nivel! ¡Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu! Ahora lo entiendo. Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasarme. ¡Es imposible! ¿Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta? ¿Ahora lo entiendes? ¡Te voy a partir en dos! ¡Pero nunca podrás vencerme! ¡Es mejor que te rindas! ¡Vas a reunirte con tu creador! No es... ¡Levántate! ¡No te rindas ahora! ¡No te rindas! ¡Todavía! Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¡Pase! ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¡Ay, oro! ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¡Su vida para proteger a la pequeña Atena! ¡Creo que él sí es un auténtico caballero! ¡Pero nunca podrás vencerme! ¡Es mejor que te rindas! ¡Empezaba a sentir el coro de esa muchacha! ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¡Es imposible! ¡Atena está con el patriarca! ¡Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce! ¡Prepárate! ¡Llegó tu hora de morir! ¡Este ataque es demasiado! ¡Está a otro nivel! ¡Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasarme! ¡Es imposible! ¿Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta? Esto no es nada. ¡Hora de acabar con esto! ¡Knockout! ¡Ganador! Yo siempre lucho por Atena. Debo volver a entrenarme. ¡Sé que vas a morir conmigo, Shura! Llegó la hora de que mi cosmos... Te asaré como... ¡A luchar! Déjame preguntarte algo, Shura. ¿Por qué no nos atacaste en el templo de Capricornio? ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería manchar la noble estatua de Atena en el templo de Capricornio con su sucia sangre. Mis manos y pies son como acero pulido. Soy el más poderoso de los 12 caballeros de oro. Mi espada sagrada puede cortar cualquier cosa. ¡Es muy poderosa! La espada sagrada de Atena para su más fiel sirviente.
¡Maldito! Si te atreves a rebelarte contra Athena y el santuario, juro que te haré pedazos con mi espada. ¿Cómo pudo romper la armadura del dragón así? ¿Qué pasa? ¿Por qué te rindes, Shiryu? ¡Cae bajo mi espada sagrada! Escúchame bien. Pagarás con tu vida por tu traición a Athena. ¡Lo juro! ¡Ascenso con dragón de Lushan! ¿Qué? ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Knockout! ¡Ganador! No hay nada como el escudo del dragón. Maestro, perdóname. Si debo morir, te llevaré conmigo. Tu sangre no oxidará a Excalibur. ¡A luchar! ¡Shura! Parece que no lo sabes. Cuando arrojaste a Ioros por aquel barranco, aquel no fue su fin. Tal era su devoción por proteger a Athena, que trepó para salir de aquel abismo. A Ioros, ya te tengo. Arriesgó su vida para proteger a la pequeña Athena. Creo que él sí es un auténtico caballero. Empezando a sentir el poder de esa muchacha. ¡Sí! ¡Ya te tengo! ¡Es imposible! ¡Athena está con el patriarca! Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce. ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Es demasiado épico! ¡Está a otro nivel! Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu. Ahora lo entiendo. Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasarme. ¡Toma! ¡Te cortaré! ¡En guardia, caballero! Voy a arriesgarlo todo para ganar. Creo que sigues con vida. Voy a rematarte rápido. ¡Prepárate! ¡Llegó tu hora de morir! ¡Salto de piedra! ¡Toma! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Knockout! ¡No! ¡Ganador! ¿Vas a reunirte con tu creador? No es... ¡Levántate! Tú sueñas por la gente de la tierra. Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¿Qué sentido tiene que sigas en pie? ¡Deja de resistirte! ¡Das vergüenza ajena! ¡No! ¡No pienso morir solo! ¡Ayoros! ¡Arriesgó su vida para proteger a la pequeña Athena! ¡Creo que él sí es un auténtico caballero! ¡Qué pesado sentir el cosmos de esa muchacha! ¡Ya te tengo! ¡Es imposible! ¡Dragón de Lushan! ¡Athena está con el patriarca! ¡Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce! ¿Qué? ¡Este ataque es demasiado! ¡Está a otro nivel! ¡Ascenso ¡Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasar! ¡Es imposible! ¿Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta? ¡Pero nunca podrás vencerme! ¡Es mejor que te rindas! ¿Qué? ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¿Qué? ¡Esto va en contra de las enseñanzas del maestro! ¡Lushan! ¡Último dragón! ¡Knockout! ¡Ganador!
siempre lucho por Atena. Una mancha en el nombre de los dragones. ¡Sé que vas a morir conmigo, Shura! ¡Esta técnica! ¡Último dragón! El viejo maestro prohibió la técnica del último dragón. Se sacrifica la propia vida para vencer al enemigo. ¿Cómo? ¿El viejo maestro del templo de Libra? ¿Entonces por qué vas a emplear eso ahora? ¿Por qué? Tú, que eres un caballero de oro, deberías saber por qué. ¡Por Atena! Atena es vital para la batalla contra el mal que se avecina. Saori acabará con el mal y traerá la paz al mundo. Después de eso, con suerte, ya no habrá más niños huérfanos como nosotros. Comparada con esa misión, mi vida tiene poco valor. No sabía que quedaba gente como tú. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Perdóname, Shiryu. Perdóname, Aioros. Shiryu, no debes morir aquí, caballero. La gente como tú tiene que sobrevivir y seguir luchando por Atena. Pero ya es demasiado tarde, porque pronto nuestros cuerpos serán cenizas, porque nuestros cosmos flotarán por siempre en el universo. Solo espero que podamos velar por Atena desde el cielo. ¿Verdad, Shiryu? ¡Shiryu! ¿Eh? ¡Este cosmos! ¡Shiryu! ¡Shiryu! Por favor, en la tarde.